El oxígeno para escaladores y buzos. Usar la constante de Henry para dioxígeno disuelto en sangre arterial del problema 1051. CC53, CC52, CC51. Entonces sería este valor, 0.037 molar sobre atmósfera. Para calcular la solubilidad del dioxígeno en la sangre a un escalador en el Monte Everest, donde la presión de aire es 0.35 atmósferas, y de un buzo a 100 pies donde la presión aproximadamente es de 3 atmósferas. Como nos están dando son las presiones totales de aire, también deberemos asumir la fracción molar del oxígeno, que es 0.209 o 206, bueno, no me acuerdo, el ejercicio anterior lo hice, 0.209. Con esos dos datos ya podemos resolver este ejercicio. Vamos a comenzar invocando la ley de Henry. Como la constante está dada para las unidades molar sobre atmósfera, eso significa que vamos a calcular la solubilidad en términos de una concentración molar. Vamos a hacer análisis dimensional generalizado porque esta fórmula hay que emplearla dos veces, teniendo en cuenta que no nos están dando la presión parcial, sino la presión total multiplicada por la fracción molar. Eso nos va a dar la presión parcial. Ahora sí hacemos análisis dimensional general. La constante de Henry va a estar en unidades de molar sobre atmósfera. La presión total va a estar en atmósferas y la fracción molar es adimensional. Por lo tanto, el resultado de esto va a dar en molar unidad de concentración molar. Una vez que conocemos la dimensionalidad, simplemente vamos a operar valores y el resultado de eso va a dar en molar. Vamos a calcular primero para el escalador. Entonces la identidad de la sustancia es el dioxígeno, O2. Y como subíndice colocamos el escalador. Entonces eso se lee como la concentración del dioxígeno en el escalador. Entonces sería 0.037 multiplicado por la presión total, 0.35 multiplicado por la fracción molar 0.209. El resultado de eso es de 0.037 por 0.35 por 0.209. El resultado es de 2.7 por 10 elevado a la menos 3. A dos cifras significativas. Y ahora calculamos lo mismo pero para el buzo. Entonces sería la constante 0.037 por la presión de aire 3 por la fracción molar 0.209. Entonces sería 0.037 por 3 por 0.209. El resultado es de 0.02 o 2 punto por 10 elevado a la menos 1 y menos 2. Entonces comparamos. El 10 elevado a la menos 2 significa que la presión parcial de oxígeno en el buzo es 10 veces más grande que la presión, la concentración de oxígeno en sangre del buzo es 10 veces más grande que la concentración del mismo oxígeno en la sangre del escalador. Ahora miremos cómo se resuelve por factor de conversión. Vamos a comenzar como dato clave el valor de la presión de aire. Para el escalador sería de la siguiente manera, 0.35 atmósferas de aire. Luego vamos a dividir entre atmósferas de aire y multiplicar atmósferas del dioxígeno. Esto sería la fracción molar. Entonces el aire es la mezcla o totalidad de cantidades. Por lo tanto vamos a asumirla como el 1 teórico. Y para el dioxígeno vamos a asumir que tiene el valor de la fracción molar. Luego vamos a relacionar atmósferas del dioxígeno con molar del dioxígeno, sabiendo que en este tipo de cocientes, como esto es la constante de Henry, la atmósfera lleva el 1 teórico y molar lleva el valor de la constante, 0.037. Atmósfera de aire que multiplica, atmósfera de aire que divide. Atmósfera de dioxígeno que multiplica, atmósfera de dioxígeno que divide, se cancela. Molar del dioxígeno es lo que queda y es lo que estamos buscando porque es lo que nos dicta la solubilidad. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos 0.35 por 0.209 por 0.037. El resultado es 2.7 por 10 elevado a la menos 3. Molar del dioxígeno. Y repetimos el mismo procedimiento para el otro caso. Y aquí tenemos que colocar a priori que este es el caso del escalador. Ahora continuamos con el segundo caso. Sería 3 atmósferas de aire. Vinculamos atmósferas de aire con atmósferas de dioxígeno. Asumimos que el aire es la mezcla y por lo tanto lleva el 1 teórico y el valor asociado al dioxígeno es la fracción molar, o sea 0.209. Luego planteamos la relación que habría entre esa presión parcial de oxígeno y la solubilidad del oxígeno planteada en concentración molar, siendo esta la interpretación de la constante de Henry. Por lo tanto, la atmósfera lleva la unidad teórica o estándar y la molaridad llevará el valor de constante de Henry. Atmósfera de aire que multiplica, atmósfera de aire que divide, atmósfera de oxígeno que multiplica, atmósfera de oxígeno que divide se cancela y el resultado quedaría el molar del dioxígeno y este sería para el buzo. Y operamos a una sola cifra significativa, 3 por 0.209 por 0.037. El resultado es de 0.02. o mover el punto decimal 1 y 2 posiciones a la derecha, por lo tanto nos daría 2 por 10 elevado a la menos 2. Por lo tanto, sin importar que resolvamos esto por teoremas de álgebra o por factor de conversión químico, el resultado será el mismo, que la solubilidad de la sangre en el buzo es 10 veces más grande que la solubilidad del oxígeno en la sangre del escalador en la cima del Monte Everest. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre ley de Henry y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.